Contento porque Lore me invitó a traer dos libritos que Editorial Guadalupe me ha publicado en este año, a la espera de otros dos más, ya, si Dios quiere. Y bueno, vine apurado por el tema de la tormenta, pero bien, veo que todo un movimiento, una movida muy interesante, bien recibido. La primera impresión que tengo es gente muy cariñosa, bien, es decir, viste cómo somos los negros, caemos bien en todos lados, así que no hay problema. ¿Qué es lo que va a encontrar el lector en cualquiera de estos dos trabajos? En cualquiera de los dos trabajos, un poco lo que hablamos recién aquí en la presentación de los libros, una idea fundamental en los dos es sí o sí introducirse en la lectura de la palabra de Dios en la Biblia. Cualquiera de los libros que ellos lean van a encontrar que todos los caminos que uno vaya buscando de sanación interior tiene que recaer sí o sí en lo que yo siempre denomino como el manual del fabricante, que es la Biblia. En estos días, en donde por allí se habla mucho de la falta de lectura, de la falta de fe, de la globalización, ¿se sigue vendiendo? Yo tengo entendido que sí. Lamentablemente yo no soy vendedor, no vivo de esto, pero mi intención es poder publicar con rigurosidad científica, teológica, un material que le sirva a todas aquellas personas, sobre todo a la comunidad cristiana, que crean en Jesús. Insisto con esto de la lectura de la Biblia. En el caso mío, bueno, como terapeuta, poder introducir desde la psicología otra mirada. Lo que nosotros denominamos sanación interior y psicoterapia cristiana. Es así, todos estos trabajos los encontramos en tu lugar, en tu negocio, pero coméntanos de qué se trata estos trabajos y por qué la gente los busca, en qué momento quiere reencontrarse con esta lectura. Bueno, para nosotros también es un poquito nuevo, recién también nos estamos conociendo con Alfredo, pero por lo que escuchábamos recién y por la experiencia personal también que tiene uno con el encuentro con Dios, los invitamos a que se lleguen, porque tal cual como dice Marcelo, son una ayuda, una guía para que podamos, ante alguna dificultad, ante alguna dolencia, poder acercarnos y saber que Dios siempre está presente acompañándonos. Entonces, cualquiera de estos libros nos va a acercar siempre a Él. Nos da un pasito más para que a veces que no se nos hace tan difícil creer que está o pensar que, porque a mí o si me está castigando, que no es así, como lo aclaraba recién Alfredo, bueno, Él está. Entonces, nos podemos ayudar un poco con los libros, con lo que nos deja Alfredo y por supuesto siempre con la palabra, con la Biblia. Yo único espero que haya gente que se confiese, que vaya a misa y que viva a Dios con mucho poder y mucha alegría.